nos encontramos aquí en el Centro Cívico de la Municipalidad de Las Condes, donde dentro de todas las obras que nos presentan, en esta ocasión está la de Martín Gusinde, llamada El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego. Vamos a ver de qué se trata. El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego es la exposición más extensa que se haya realizado en Chile, y las fotografías captadas por el sacerdote y antropólogo de origen alemán son uno de los escasos registros que se conservan de los pueblos originarios Kahuéscar, Selk'nam y Yagán. Esta gran obra cuenta con 147 fotografías y ya ha recorrido Europa, Japón y Sudamérica. Inició su itinerario hace ya 3 años en Francia y después de terminar en nuestro país continuará hacia Colombia. Con esta muestra podemos ver el trabajo del misionero germano, quien llegó a Chile en el año 1912 y entre 1918 y 1924 realizó 4 expediciones a Tierra del Fuego, donde a través de fotografías, escritos, documentó la cultura y el espíritu de las diferentes etnias originarias. La convocatoria ha sido increíble, hemos tenido mucho éxito, ha venido mucha gente. Es una exposición que ha sido un boom en varios lugares del mundo, así que les recomiendo que vengan porque está muy interesante y se aprende bastante con los conocimientos que entrega. Esta exposición estará abierta hasta el 12 de mayo de este año acá, en la Sala de Arte del Centro Cívico de Las Condes. Están todos más que bienvenidos para venir y conocerla. La entrada es liberada dentro de las 10 de la mañana y de las 7 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente nota.